Buenas tardes a todos y bienvenidos a este capítulo de Si tú caché. El capítulo de hoy es muy especial porque llegamos al cierre de esta temporada. Hay que recordar que en nuestro bode tenemos acumulados 300.000 francos que, en caso de que en los próximos dos capítulos ganase Mario Alejandro, se los llevaría, decidiendo si llevarse los 300.000 o continuar para duplicar la cifra. Hoy Mario se verá las caras con otro concursante y si no hay ningún giro serían otros 25.000 que acumularía en el bote. Vamos a iniciar como siempre recibiendo a nuestro chef. Nos encontramos de nuevo en el Hotel Bahía 2 y nos va a acompañar como jurado y chef Miguel Orici. Chef. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Otro capítulo que nos reúne? Sí, así como siempre. Vamos a recibir a nuestros aspirantes. Mario Alejandro. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta cuando llegas sonriente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes. Un nuevo reto, un nuevo aspirante, nuevo concursante. Nuevos nervios. ¿Tú llegas nervios en todos los capítulos? Bueno, es mi tradición. Es tu tradición, hasta el final y saber si sales vencedor o no. Sí, sí. ¿Seguirás con los nervios? Es lo que me anima. O sea, es como mi motivación estar nervioso. Muy bien. ¿Estás preparado para recibir a tu contrincante? Por supuesto. Vamos a recibir a Alvin. Me llamo Seferino Abenanar. Tengo 24 años recién cumplidos. Vivo en Los Ángeles. Mi pasión por la cocina, o sea, viene a que desde niño me ha gustado comer y eso me ha inspirado a querer conocer más platos y sabores a fin de que yo mismo pueda elaborarlos, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Me has dicho a micrófono cerrado, te he preguntado cómo te llamas, me has dicho Alvin. Sí. Y yo, ¿te has presentado como? Seferino, pero por ahí, o sea, me dicen Alvin. ¿Te gusta que te digan Seferino o Alvin? Alvin. ¿Qué tal estar aquí, en Si tú caché? Bueno, estoy un poco tenso, pero no valía nada mal adquirir nuevas experiencias, ¿no? O sea, ¿por qué estás tenso? No sé, quizás porque estoy contra uno de los ganadores del programa, ¿no? Chef, en la masterclass, ¿qué plato les va a tocar replicar hoy? ¿Han aprendido? Que les va a tocar replicar hoy. Pues hoy les tocará un plato muy famoso. Lo vamos a llamar magret de pato. Magret de pato. Como ya lo vieron en la presentación. Uh-huh. Es lo que van a elaborar hoy. Magret de pato. Sí. ¿Qué tiene de especial este plato? De especial es que no es un plato común, no lo encuentras en cada restaurante. Uh-huh. Porque como lo ha dicho la directora, estamos innovando cosas que vas ahí, quieres comer espaguetis, cuando tú encuentras aquí cosas diferentes, es lo que tiene de diferente este plato, que no se encuentra en cualquier restaurante. Muy bien. Para la elaboración de este plato, que su nombre suena muy gourmet, como siempre, nuestro principal sponsor, Situca.com, nos ofrece un cheque de 30.000 francos que deja a disposición de ustedes para que accedan a la página web y hagan su pedido, que compréis los ingredientes que preciséis para elaborar el plato. Así que podéis acceder a vuestros teléfonos. Es hora de comprar. Para ello, nuestros concursantes deben hacer el pedido de los ingredientes que necesitan para la elaboración del plato a través de la plataforma de compra online Situca.com. Tras seleccionar los ingredientes y añadirlos al carrito, los concursantes deben validar la compra. ¡Y listo! Ahora solo toca esperar y recibir la compra. La eficacia, calidad y puntualidad definen a nuestro principal sponsor. Es por ello que para nuestros repartidores no solo basta que los productos lleguen al destinatario, sino que la entrega pueda realizarse en condiciones óptimas y en el tiempo establecido. ¿El pedido ya está realizado? Sí. ¿Os habéis asegurado que habéis pedido todo lo que precisáis? Sí.
Bien, solo nos queda saber, chef, cuánto tiempo disponen para la elaboración de este plato. Pues para la elaboración de este plato les vamos a dar 25 minutos. Alvin, ¿estás bien? Los 25 minutos te han puesto nervioso, más tenso. No. Parece que no está bien, está bien. Está bien de tiempo. Pues nos vamos ya a cocinas. Sí, vale. Vamos a cocina. Sí, ok. Justo nos informan de que los ciudadanos de Malabo están fascinados con la bajada de los precios de Internet. Ahora su productividad aumentará un 90%, sobre todo porque todos podrán saltarse la cola del supermercado. Lo harán online en situca.com. Muy bien, Alvin, Mario, tenemos ya la cesta de Situca. Accedan a ella, recojan el pedido. Muy bien, pues con esto, el tiempo para elaborar el plato comienza en 5, 4, 3, 2, 1, manos a la obra. Para la elaboración de nuestro magret de pato, nuestros concursantes disponen de los siguientes ingredientes: magret de pato, pimienta negra y sal. A nuestro magret de pato, que viene a ser lo mismo que la pechuga del pato, lo primero que le vamos a hacer es quitarle las impurezas y después procedemos a hacer pequeños cortes en la parte de la piel, teniendo cuidado de no llegar a la carne. Salpimentamos, haciendo que se adentre muy bien a los cortes realizados previamente al magret, lo colocamos en la sartén. Resaltar que no hay necesidad de tener que añadir grasa adicional porque nuestra pechuga de pato ya viene lo suficientemente cargada de grasa. Lo ponemos a fuego medio-bajo durante unos minutos para que vaya soltando toda la grasa hasta que vaya quedando una capa crujiente. La carne seguramente hasta el momento no se estará haciendo porque la capa de grasa hace de aislante. Retiramos todo el líquido que se ha soltado, que no es nada más que grasa, y subimos un poquito más el fuego. Doramos un par de minutos la parte de la piel para que quede más crujiente y le damos la vuelta. Doramos por cada lado entre 3 a 7 minutos según el punto de cocción que queremos darle. Aprovechamos los cortes realizados previamente para hacer pequeñas lonchas a la carne. Le hacemos pequeños repasos en la sartén y listo. Vamos a limpiar de lo que es, o sea, un poco de líquido. O sea, vamos a tratar de sacarle un poco de líquido al pato, porque lo que vamos a necesitar es la grasa que va a desprender. A ver, luego ponemos la pimienta negra. ¿Cuál es la peculiaridad de este plato? ¿Cuál es su punto especial? Vale, les he explicado. Como les dije el otro día y como esperamos, una gente diferente. Han venido casi africanos guineanos. Les he pedido de que el plato no va ahí como yo lo suelo hacer. Va ahí un poco más hecho. Se llama medio hecho. El plato va ahí medio hecho, lo que les he explicado. Porque el plato legalmente va
poco hecho, a punto. Y no hay ningún guineano que lo puede comer. No creo. ¿Se puede encender el otro fuego para ir mientras tanto para ir con la patata? Veamos, 25 minutos con un fuego estaría suficiente. Bueno, Alvin. Ajá. Mario. Sí. Os dejo en manos del chef. Enseguida regreso. Ok, justo nos informan de que los ciudadanos de Malabo están fascinados con la bajada de los precios de Internet. Ahora su productividad aumentará un 90%, sobre todo porque todos podrán saltarse la cola del supermercado. Lo harán online en situka.com. De 25 minutos, habéis consumido ya los primeros 10. Os quedan 15 minutos. ¿Os va a dar tiempo? Estamos intentando eso. Habéis consumido 20 minutos ya, os quedan 5 minutos. Voy a recibir a los comensales, lo más seguro es que regrese para contaros que ya nos queda tiempo. Así que agilizar. ¿Vale? Sí. Vale. Chef, ahora nos vemos. Ha llegado el momento de ponerle cara a nuestros comensales. Queridos comensales, bienvenidos y muchísimas gracias por dedicarnos su disponibilidad. Lola. Muy buenas. Otro capítulo contigo. Por supuesto. Gracias. Un placer. Vanilla Car, como te dicen, la car más cara. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por invitarme. Bien. Estás preciosa. Me encanta tu look. Tú también te ves muy guapa. ¿Qué tal? Pues bien, todo bien. Embarcada en tu nuevo disco. Sí. Bioko. Sí. Como la isla misma. Claro. ¿Qué tal está yendo el proceso? Pues bien, a ver si probamos platos de Bioko también aquí, ¿no? Sí, el último sí era muy, muy típico de Bioko. Sí, 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 absolutamente. Tenía su sello particular. Wow. Tendrás que venir a probarlo, ¿eh? Claro. En la mesa de familiares repite con nosotros otra vez Benjamín. Sí, sí. ¿Te vamos a hacer fijo en el programa? Vaya, qué bien, ¿no? Incluirme a la nómina. Depende de Mario. Okay. Si Mario consigue logros, tú sigues con nosotros. Sí. Si también te lo permite tu disponibilidad. Haremos lo posible. Siempre estamos. Y está con nosotros familiar de Alvin, Rosy. Sí. Me has contado antes que eres su hermanita. Así es. ¿Cómo estás? Bien. ¿Alvin cocina en casa? Claro. ¿Mucho? Bueno, a veces. ¿Cuál es el plato que él cocina y que más te gusta? El espagueti. El espagueti. Plato sencillo, ¿eh? Gracias por tu disponibilidad. Bueno, nuestros concursantes hoy han tenido que replicar el magre de pato que ha hecho nuestro chef. En vuestro paladar está decidir si se han asemejado a esa réplica del chef o no. Así que primero disfrutar de la comida. Vanilla, ¿a ti te gusta comer? Ay. Te encanta, ¿no? A mí la comida, para mí es lo primero, a mí me encanta comer. Eres de las mías.
Yo voy un momento a la cocina, pero en nada estarán los platos para que podáis degustar. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muy bien, concursantes, Mario, Alvin. Continúa, ¿cómo estáis? Aquí. Bien, bien, más o menos. Aquí. Lleváis 23 minutos. Os quedan 2 minutos. Vale. ¿Tenéis el plato listo? Sí. Yo sí. Y creo que él también. ¿Alvin? La cuenta regresiva comienza en 3, 2, 1. Manos fuera. ¿Sabías que la carne de pato, amén de deliciosa, es muy nutritiva? Pues te lo cuento. La carne de pato aporta vitaminas del grupo B, minerales como el zinc, el fósforo y el hierro, y proteínas de alto nivel biológico. Uno de los mayores beneficios de esta carne es que también ayuda a fortalecer el sistema inmune y, según se consuma, es una carne incluida en las dietas de adelgazamiento. Los múltiples platos que se elaboran con esta ave se consideran manjares y su consumo está asociado a ocasiones especiales. Así que ya sabes, si no la has probado, esta sería la oportunidad perfecta. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que la carne de pato tiene una consistencia y un sabor peculiar, pero delicioso. Bien, queridos comensales, ha llegado el momento de degustar la elaboración de nuestros aspirantes. Como podéis ver, y antes lo expliqué, en la mesa hay dos colores en cartulinas, morado y naranja, que le corresponden a cada uno de nuestros concursantes. Y de esa manera vais a elegir quién os parece que ha dado con la nota en el sabor, ¿vale? Por lo que cuando quieran nuestras camareras, recibamos Chef Orici. Buenas. Concursantes. Mario, Alvin, nervios. Nervios y Alvin. ¿Cómo van esos nervios? Aquí es donde se ponen más. Aquí más es donde estás más nervioso. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Alvin? No, estoy calmado, estoy bien. ¿Ya estás tranquilo? Uh-huh. Al principio sí estaba nervioso, por ahora no, estoy más calmado. ¿Qué tal en la cocina? Bueno, todo normal, todo bien, ya. ¿Estás satisfecho con tu trabajo? Claro. No me convences. Sí. Chef. Así, a simple vista, desde lo que suelen decir que la comida entra por los ojos. Si tuvieras que decantarte por algún plato, no nos lo digas. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías decantarte por algún plato con simplemente la mirada? ¿Sí? ¿Cómo has visto a los chicos en la cocina? Vale, como siempre nerviosos, pero siempre dando a lo suyo, asimilando. En esta ocasión han sido... ¿Han tenido mejor mano con el fuego? Casi. Ha sido igual. Con el fuego han tenido problemas, hemos tenido realidades, pero lo más vale el plato que han tenido. Pues por la degustación puede comenzar ya. ¿Tenemos algún veredicto ya en la mesa, comensales? Yo sí. Yo sí. ¿Sí? Lola. Morado. Vanilla, ¿puedes elegir ya? ¿Tienes alguna decisión? ¿O precisas más tiempo? Yo sigo comiendo. Benjamín. Morado. Rosy. Naranja. Bien. Naranja. En la mesa de comensales hay un empate. Chef, en tus manos queda la última palabra. Vale, como empezar diciendo,
que casi teníamos comensales que son casi de nuestro continente africano. La carne nos... Para mí me gusta la carne, algo hecho. Y la carne, yo elegiría este. Para mí. En naranja. Sí. Porque está a su punto y está hecho. Y dijimos que no se pone sal. Solo se pone sal a lo último, que le da el último toque. Porque si, no se puede comer esto sin sal. Por esto cuando ya está cocido se pone un poco de toque de sal encima. Ahí está su punto, la sal. El ganador de este capítulo nos toca saber quién es después de la pausa. ¿Sí? Ok, justo nos informan de que los ciudadanos de Malabo están fascinados con la bajada de los precios de Internet. Ahora su productividad aumentará un 90%, sobre todo porque todos podrán saltarse la cola del supermercado. Lo harán online en situka.com. Inicié el programa diciendo que el capítulo de hoy es muy especial porque supone el cierre de la primera temporada. En nuestro bote hay acumulados 325.000. El ganador de este episodio y el que tiene el color naranja es Alvin. Giros inesperados. Tumbos y tumbos los que estamos teniendo en el programa desde que se fue José María. Mario. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, ya no estoy nervioso, pero un poco así. ¿Qué es un poco así? Un poco desanimado. ¿Desanimado? ¿Por qué? Bueno, eso va a ganar. El hecho de que haya perdido el capítulo, bueno, en este capítulo, pues no ha sido, bueno, simplemente por, ha dicho el chef que le faltaba un pelín de sal a mi pato. Bueno, ahora mismo, para la próxima temporada sí que creo que volvería, pero ya en los... Cuando haya avanzado un poco más la temporada, entonces ya me apuntaría. A veces se gana y a veces se aprende, porque perder uh-huh. nunca. Y tú has aprendido mucho. Sí, eso sí. ¿Vale? Y esperamos y deseo que sigas aprendiendo. Le pones muchas ganas con tus nervios, pero le echas muchas ganas a la cocina. Y deseo que continúes así. Gracias. Alvin, tú abres un nuevo capítulo, una nueva experiencia y un nuevo recorrido en el programa. Acabas de sumar tus primeros 25.000. Y para llegar al punto de plantarte y llevarte el dinero acumulado, que serían 350.000, tienes que ganar 4 programas. Donde decidirías si plantarte y llevarte el dinero o continuar y duplicar la cifra. ¿Crees que lo lograrás? Bueno, sí. ¿Estás preparado? Uh-huh. Bueno, me siento contento después de haber ganado el primer capítulo de cocina de Situka Chef. Y pienso darlo, o sea, esperar los próximos capítulos y dar todo de mí, así ganar el bote. Bueno, en la cocina lo que más me ha costado es asar la carne, porque como dijo el chef, en Europa se come medio cocido y aquí en Malabo, o sea, en Malabo, en África, se debe comer bien, o sea, bien hecho, ¿no? O sea, la carne debe estar bien hecha. Nos vemos en los siguientes capítulos entonces, o por lo menos en el siguiente sí. Pues bueno, vale, nos vemos. Mario, tú no te vas con las manos vacías porque llega nuestro principal sponsor y de la mano de Rosalinda. No, sí. El grifo Situka. Sí.
Gracias. Hoy no te voy a hacer hablar mucho. Gracias. Que ya sabes los beneficios que nos aporta el agua a nuestro cuerpo. ¿Ah? Hasta aquí el capítulo de hoy. Comensales, muchísimas gracias. Chef, ha sido un placer. También. Gracias al Hotel Bahía 2. Lola. Muchas gracias a vosotros. Y como siempre decimos, si van a cocinar, cocinen siempre con muchísima pasión. Bye.